¡Ey! ¿Qué pastelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Atlético. Y vamos a continuar. Estamos, como veis, en diciembre. Y bueno, pues vamos a seguir, ¿vale? Vamos a seguir con la temporada. En el episodio anterior nos enfrentamos a Chelsea. No sé si recordaréis ese partido, la verdad es que fue bueno. Ganamos por 0-1 a Chelsea. Una buena victoria que cerraba la fase de grupos de la Champions. Y realmente deberíamos ser ya rival. No sé si hemos llegado a verlo. No, creo que lo estamos viendo ahora por primera vez. Y nos ha tocado el Paris Saint-Germain, de verdad, tío. ¿Cómo podemos pasar? Primero, tío, que nos toque el Paris Saint-Germain en octavos. Qué suerte la nuestra. Bueno, tenemos hoy el Mundial de Clubes, ¿vale? Tenemos, sí, tenemos ese Mundial de Clubes, ¿vale? Que viene justo ahora. Después de enfrentarnos al Alavés. Vamos a cargar nuestro 11 tipo. Y a partir de ahí, ¿sabéis qué? Siempre hacemos algunos cambios, algunas variaciones. Vamos a poner a Rodri en el lugar de Saúl, que no aparece demasiado bien. Vamos a quitar también a Neymar. El sustituto de Neymar está más complicado. Debería ser Lemar, pero no está en plenas condiciones. Vamos a poner a Sergio García. Podríamos poner a Correa por la derecha para dar descanso a Salah. Podríamos poner a Sidibé para dar descanso a Montiel. Y yo creo que así, más o menos, hemos hecho algunos cambios. 86 espíritu, suficiente, a mi parecer, para ganar a la vez en casa. Y efectivamente así es. Solo por un gol, pero hemos ganado. Seguimos segundos, a la espera de que el Barça falle. Que algún día fallará, entiendo. Y si no, pues contra nosotros tendremos que hacer que falle. La habilidad eterna de Icardi. Otra vez ha vuelto a aprender, hace la manga. Ya no sé cuántas van ya, 5 por lo menos. 5 por lo menos llevan. Bueno, llega el Mundial de Clubes, lo tenemos aquí. Tenemos partido contra el Catorejan, que el Catorejan no es equipo, no es nada. Es un equipo de estos inventados, el PES. Pero aparece dentro de las ligas asiáticas y tal, y bueno, pues está en las semifinales aquí de este Mundial de Clubes. Vamos a jugar con Mendy en la izquierda, con Jiménez como central. La final la jugaré, vale, en caso de llegar. En caso de llegar, jugaremos la final. Pero primero hay que llegar. Vamos a poner a Talisca ahí en el medio. Vamos a poner a Griezmann en la banda. Y realmente no vamos a hacer mucho más cambio. 92 de espíritu, vamos a ver. Deberíamos golear al Catorejan, la verdad. Pues no goleamos al Catorejan, pero ganamos 1-0. Vale, bueno. Prefería, evidentemente, golear. Pero bueno, hemos ganado, que era lo importante. Y estamos en la final contra el Racing de Avellaneda, ¿vale? La final del Mundial de Clubes, bueno. Entramos a Saúl, rueda de prensa, muy bien. Todos contentos. Novedades para el traspaso de Pepe. No sé si esto lo llegamos a ver, supongo que sí. No sé si esto lo llegamos a ver en el episodio anterior o esto lo he hecho yo fuera de cámara, nada, no sé. Lo que sé es que, bueno, que tenemos la intención de traer a Pepe. Eso es lo que sí que sé. Tenemos la intención de traer a Pepe de vuelta. Bueno, de momento lo vamos a negociar, ¿vale? A ver qué podemos hacer con eso. Y nada, nos vamos al partido. Partido que voy a jugar, ¿vale? Vamos a jugar contra el Racing. En principio no debería haber mucho problema para ganar este partido. Vamos a ir con el Haddad y la portería, porque ha salido Black y Lafont mal, pero mal. Vamos a jugar con Cutrone como delantero centro. Vamos a hacer rotaciones en este partido, ¿vale? Vamos a hacer bastantes rotaciones. Vamos a poner a Correa. Vamos a poner a Rodri aquí por Milinkovic-Savic. Debería quitar a Griezmann, pero no me apetece poner a Lemar. Tenemos algún jugador de estos... Sergio García. Vale, Sergio García no está mal del todo. Y podríamos jugar con Sergio García en banda y con Neymar como media punta. Me parece correcto. ¿Algún cambio más? Sí, lateral derecho. Tenemos alguno joven así. Carlos Muñoz. No es un jugador con demasiado potencial. Vamos a poner a Sidibé. O incluso a Tomás. Vamos a poner a Tomás de lateral. Y por último vamos a cambiar el central. Jiménez anda un poco cansado. Unai Núñez también. Montero no me convence. Pues se va a quedar Lucas. Pues se va a quedar Lucas. Y yo creo que así nos vamos a quedar para el partido. ¿Algún jugador joven que pueda tener minutos en este partido? Bueno, Renato Sánchez no. Renato Sánchez no es un jugador joven. Bueno, sí, sí es un jugador joven, creo. Bueno, tiene que tener ya... Bueno, 23 es joven. Pero no va a tener minutos. Vamos a meter a Pedro León por ahí por el banquillo. A Adli también. No va a tener minutos porque va a salir del equipo, básicamente. Vamos a poner a Adli y Pedro León por ahí. Igual tiene minutos, no lo sé. Y Torres. Torres, ¿por qué no? Vamos a quitar a Lafón y fuera. Con esto nos vamos al partido, ¿vale? 93 espíritu. Vamos a poner a otro capitán, que no sea Saúl, para que ese espíritu suba más. 85 Neymar, 85 Lucas. Prefiero que sea Lucas. Y vamos al partido contra el Racing de Avellaneda, ¿vale? Es la final del Mundial de Clubes. Podemos ser campeones del mundo si ganamos este partido. Aquí estamos, no sé en qué estadio. En el Saitama Stadium 2002.
No sé qué estadio es este. No sé qué estadio es este. En fin, Saitama Stadium 2002, Atlético de Madrid, Racing de Avellaneda, final del Mundial de Clubes. Vamos sobre ello. Qué bien Cutrone con Sergio García, y Sergio García que hace el primer gol. Tengo que decir que después de haber jugado la demo del PES 2020 y jugar ahora PES 2019, no te mejoría. No te mejoría. Ayer fue directo probando la demo del PES 2020. Ayer no noté nada. Pero hoy jugando ahora PES 2019, noto cambio, tío. Noto que el otro es mejor. Noto que el otro es mejor, tío. No me he dado cuenta del cambio hasta que no he jugado otra vez al 19. En fin, marcamos. Marca Sergio García. Se acaba la primera parte. Vamos 1-0 al descanso. Gol de Sergio García, de momento sin problemas. Racing ni siquiera se ha acercado. ¡Buf! ¡Qué balón de Saúl, tío! ¡Qué buen balón de Saúl para Correa, que hace el segundo! 2-0. Balón de Pedro León para Lemar. Y el portero que la saca bastante bien. Se acabó el partido, se acabó la final. Ganamos 2-0 a Racing y somos campeones del mundo. Es algo que no vamos a celebrar tanto como la Champions, pero bueno, realmente esto es campeón. Esto significa ser campeón del mundo y lo otro es ser campeón de Europa, pero bueno. Evidentemente no tiene la importancia un trofeo que el otro, ¿no? Quizá con el nuevo Mundial de Clubes, ese que quiere poner la FIFA, pues sí tendría mucha más importancia el Mundial de Clubes, ¿no? Es un Mundial de Clubes cada 4 años, con muchos equipos europeos, con equipos. Con 24 equipos o algo así, ¿no? Creo que quieren hacer el nuevo Mundial de Clubes. Eso podría molar bastante más, con 24 o 12. No lo sé, da igual. Ganamos 2-0 a Racing y somos campeones del mundo. También ha sido el partido de despedida, seguramente, de Lemar. Que. Es que no sé qué. No sé si quedan más partidos, la verdad, de aquí a que acabe el año. Pero si hay más, vamos a intentar que Lemar no juegue para que esta final del Mundial de Clubes haya sido su último partido. Bueno, Correa mejor jugador del torneo, Icardi máximo goleador, Icardi que no ha jugado a la final. ¿Cómo puede ser Icardi máximo goleador si no ha jugado a la final? Y ganamos la semifinal 1-0. Quiere decir que nadie ha marcado 2 goles en este Mundial de Clubes. Y que ha habido bastantes empates a 1. Bueno, máximo asistente Saúl, 7 jugadores en el equipo ideal. Ojo. Bueno, a ver, es un torneo de 4 partidos, 5 partidos creo que son en total. Es normal que tengamos 7 jugadores en el equipo ideal. Vamos a echarle un ojo, no perdemos nada. Y aquí lo que decía, máximo goleador, nadie ha llegado a 2 goles. Por eso han puesto a Icardi como podría haber puesto a cualquier otro. En asistente, mira, en asistente sí que ha sido Saúl el que más, con 2. Títulos individuales los vemos por aquí. Y por último el equipo ideal, que es este, con Icardi, Correa, Saúl, Milinkovic-Savic, Gaya, Lucas y Oblak. Vale, equipo del Mundial de Clubes. Bueno, había más jugadores, evidentemente, de otros equipos, pero me interesaban más bien poco. Vale, aquí sigue poniendo la campanita, pero aquí ya no hay nada. Campanita, activad la campanita si queréis estar al tanto de todas las notificaciones de todos los vídeos que suba. No, ha entrado bien, ha entrado perfectamente. Ha entrado natural, tío, ha entrado bien, tío, no ha sido forzado. Yo no, nunca suelo decir lo de la campanita porque es que al final, oye, tío, sabes que está ahí. Si quieres estar atento, si quieres estar informado de los vídeos que subo, pues actívala. Actívala, yo no me pongo pesado con eso, sí que suelo decir al final de los vídeos, ¿no? Que os suscribáis y todo eso, pero el tema de la campanita, oye, si quieres entrar al canal para ver un vídeo de vez en cuando, pues no lo actives, sinceramente. En cambio, si quieres ver toda la serie, ¿no? Si quieres estar al tanto de todo lo que ocurre y tal, pues actívala. Eso ya es decisión vuestra, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que ya todos a día de hoy estáis informados de cómo funciona eso. Por eso me parece una tontería y no suelo decirlo de lo de que activéis la campanita, es que me parece una tontería. Me parece una tontería porque creo que a día de hoy todo el mundo sabe cómo funciona. En fin, partido contra Girona, 3-0, vale. Habíamos sacado un muy buen 11 para este partido. Y el Barça sigue ganando. Algún día perderá o empatará. Icardi ha vuelto a aprender a hacer la manga. Oye, Icardi está bugueadísimo, tío. Se ha bugueado que flipas. El Liverpool me ofrece el cargo. Mira, pues el Liverpool es un equipo bastante interesante. Pero evidentemente no lo vamos a coger. Es muy interesante, pero no quiere decir eso que lo vaya a coger. Oferta por Ireizoz, pasando, sinceramente. Y lo de Pepe, bueno, pues lo de Pepe lo podemos negociar. 82%, vale. Y aquí 83. Vamos a arriesgar, yo creo que puede estar bien. Podría estar bien que llegase Pepe. El que va a llegar seguro, sí o sí, 100%, es Berwin.
En cuanto terminemos este partido, realmente, no, queda otro más contra el Levante el día 30. Bueno, pues, en cuanto terminemos este y el del Levante, vendrá Berwin, se irá Tomás Lemar. Vamos a volver a cargar el 11. Y vamos a ver, Lucas se va a quedar fuera, vamos a poner a Unai Núñez, que Jiménez anda un poco cansado también. Lemar está fuerte para jugar, pero no. No lo voy a poner, sí que vamos a poner a Mendy, vamos a poner a Cutrone. Vamos a poner a CDB también, ¿por qué no? Y por último, vamos a poner a Thomas y a Rodri, sí. Vamos a poner aquí el doble pivote este. Antes ha funcionado bien Thomas de lateral derecho, la verdad. Es una posición en la que ha jugado alguna vez en el Atlético de Madrid. Al igual que Saúl de lateral izquierdo. Está bien que tengamos jugadores polivalentes, ¿no? Y realmente la media de Thomas en su posición natural es 85 y de lateral derecho es 82, que tampoco es que... No es que tenga poco, ¿eh? Vale, el Barça empata, aleluya. Empate a uno contra el Español en el derbi. Y eso nos deja empatados. Nos deja empatados a victorias, a empates. Pero el Barça tiene 3 goles más a favor, también tiene 3 goles más en contra, lo que deja una diferencia de goles también igualada. Estamos muy igualados con el Barça. Y ahora mismo está por encima, no sabría decir exactamente por qué, porque nosotros contra el Barça no hemos perdido. De hecho, no hemos perdido ningún partido. Tampoco lo ha perdido el Barça. Entiendo que el Barça está por encima ahora mismo porque lleva 3 goles más a favor. Ingram, mejor jugador de Asia. Pues muy bien, ¿qué quieres que te diga? Thomas posee finura y garra a partes iguales. Está hecho de una pasta diferente. Luchador 2. Pues muy bien. Actualizado el ranking de clubes, veremos eso ahora. Y ofertas del Barça y del Unión La Calera. Unión La Calera. No sé qué equipo es ese ni de dónde. No sé de dónde es ese equipo. Bueno, más jugadores aquí en lo de mejor jugador de Asia. Está Mario Suárez. ¿Es Mario Suárez? Sí, ¿no? Puede ser, igual no lo es. Pero Mario Suárez no era centrocampista. ¿Por qué aparece como lateral izquierdo? No lo sé. Bueno, ranking de clubes actualizado. Estamos en el top 1, ¿eh? Esto en el FIFA molaría, tío. Un ranking de clubes. Creo que estaría muy bien, tío. En modo carrera en Madrid habríamos estado 10 temporadas seguidas más o menos en... En el top 1. Negociaciones cerradas. ¿Cómo que negociaciones cerradas? ¿Qué es esto? Ah, vale, a Liverpool lo mandé yo, ¿no? Sí, creo que sí. Vale, a Liverpool lo mandé yo. No, pero yo no voy a ir a Liverpool. No, déjate. Déjate, que yo me quedo aquí en el Atlético. Bueno, sí, eso, que... Pedí ir al Liverpool, me ofrecí al Liverpool y el Liverpool me ha aceptado como entrenador, ¿no? Esto es algo que ya hablamos en su momento, ¿no? De hecho lo hablamos en el episodio anterior, ¿no? El tema de la Liga Master Trotamundos, ¿no? Para el año que viene, para PES 2020. Veremos qué ocurre. Isnaldo, mejor jugador de Sudamérica. Rota la negociación con Pepe. ¿Por qué dejo las cosas en porcentajes tan altos y siempre se rompe, tío? No entiendo. Bueno, Isnaldo, Teófilo Gutiérrez y Ardavin. No sé quién es Ardavin. Vamos a ver... Bueno, tema Pepe no, ahora mismo no puedo hacer nada, así que pasando completamente. Vamos contra el Levante, ¿vale? Último partido ya del año antes de entrar al mercado de invierno. Vamos a ver el 11. Último partido de la primera vuelta también, Va a jugar Lafond, va a jugar Cutrone. No va a ser la despedida de Lemar, que ya fue antes. De hecho lo voy a quitar incluso del banquillo, no lo voy ni a convocar. Vamos a poner a Jiménez, ¿por qué no? Vamos a quitar a Marquinhos. Y yo creo que lo vamos a dejar así. Rodri y Thomas están bien, pero también lo están Milinkovic, Savic y Saúl. ¿Algún jugador de estos para poner? Nada, tampoco te creas que me llaman mucho la atención. Vamos a con esto, vamos a por el Levante y vamos a por la victoria en la última jornada. 5-1 ganamos al Levante, 3-1 gana el Barça. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que quiere decir es que el Levante me marca el tercer gol en toda la primera vuelta. Lo segundo es que he marcado 2 goles más que el Barça. Tengo la diferencia de goles general mejor. Y con esto nos colocamos líderes. Bien. Bien. ¿Vale? Bien. Es un paso positivo. Muy positivo. El Madrid, por cierto, ha remontado, ¿eh? Se ha colocado tercero. El Madrid estaba muy mal. Bueno, aquí los partidos del mes. Bastantes jugadores empatados a todos. Han sido 2 partidos, tampoco mucho. Y Pedro León, que suba a 74. Pues muy bien, Pedro León. Límite de respuesta, ofertas de director deportivo. A ver.
¡Ojo! ¡Nuevo rol! ¡Nuevo rol de los gordos, eh! ¡Rol de los gordos para Griezmann! ¡Leyenda! Jugador clave. Jugador clave es el mismo que tiene Saúl, ¿no? Si no me equivoco. Tenemos un nuevo capitán. Griezmann está convirtiéndose en un jugador impecable. No hay duda de que es el jugador clave del equipo. Rol de jugador clave. Añadida a primera popularidad. Mejora la forma física de algunos jugadores en los partidos clave. Aumenta los efectos del entrenamiento para todos los jugadores con la misma posición natural. Aumenta el espíritu de equipo cuando juega. Aumenta aún más el espíritu de equipo si es capitán. Y como capitán aumentará el porcentaje de victorias de los partidos saltados. Vale. Bien, correcto. Muy correcto, ¿vale? Muy correcto. Pensaba que iba a pillar un rol más importante, ¿eh? O un rol de leyenda o algo de eso, pero bueno. Tampoco nos vamos a quejar del rol que ha cogido, que no es malo para nada. Rol de jugador clave, que es el mismo que en este momento tenía Saúl. Como veis ahora, Saúl y Griezmann dan el mismo espíritu de equipo, ¿vale? Espíritu de equipo que ya anda en 94. Por cierto, el capitán va a ser Griezmann, ¿eh? El capitán va a ser Griezmann. Para mí es más capitán Griezmann que Saúl. Quizá para los aficionados del Atlético de Madrid a día de hoy no, pero para mí en esta Liga Master Griezmann es más capitán que Saúl. Aunque Griezmann ya haya caído un poco en valoración y Saúl ahora mismo sea uno de los jugadores clave del equipo sin duda. Pero vamos a dejar a Griezmann como capitán. Tampoco le queda mucho tiempo. Si siguiésemos con la serie, a Griezmann no le quedaría mucho tiempo en el equipo, ¿no? Es un jugador que ya ha bajado 2 puntos de media. Pero bueno, lo vamos a poner como capitán. Vale, pues ahí tenemos a Griezmann, nuevo capitán del equipo. Nuevo rol de jugador clave. Ahora bien, avanzamos en principio. Vale, ¿rechazarás y continuarás como director técnico de este club? Sí. Vale. Una cosa con José es si puedes cambiar de equipo cuando te dé la gana. O solo puedes cambiar en diciembre y a final de temporada. Es algo que no sé, ¿eh? De todas formas, en caso de hacer una liga más dentro del mundo, tampoco vamos a estar cambiando de equipo en marzo. Pero no, por saberlo, simplemente tenía esa curiosidad. Neymar y Lucas en el equipo del mes, solo 2 jugadores, ¿eh? Y mira que hemos hecho un buen mes, ¿eh? Y hemos recuperado el liderato de la liga, pero bueno. Primer día del periodo de traspasos, aquí va a haber cosas, ¿eh? Aquí va a haber cosas. Y lo primero, más importante, salida de Lemar, llegada de Bergwijn. Vale, pero al margen de eso también teníamos jugadores cedidos hasta este mercado de invierno. Y esas cesiones tenían opción de compra. Vamos a ver. Algunos jugadores nuevos se incorporaron al equipo filial, ahora echaremos un ojo a eso. Y tenemos que el Unión Santa Fe ha ejercido la opción de compra y ha decidido fichar a Borja Garcés. Esto es lo que decía. Vale, Lemar abandona el club, Renato Sánchez abandona el club, Fernando Torres abandona el club. Llega Bergwijn y se van cedidos Montero, Carlos Muñoz, Tony Moya, Víctor Mollejo, Vergara, Sergio García, Pedro León y Adli. Fijaos la cantidad de jugadores que salen cedidos, ¿eh? Que ya podrían haber salido en verano, pero no, salen ahora. Muchos de estos jugadores van con opción de compra. El problema es que no vamos a tener más temporadas, ¿no? Pero si hubiese más temporadas, pues tendríamos ahí algo bastante positivo, ¿no? Sacaríamos bastante dinero de esas cesiones con opción de compra. Dinero que vamos a sacar, por ejemplo, por Borja Garcés. Pensaba yo que había más jugadores cedidos con opción de compra, pero parece que no. Parece que no. Pues nada, pues es lo que hay. Es lo que hay, ¿vale? Los jugadores cedidos empiezan aquí. ¿Veis? 30 de junio, 30, 30 de junio, junio. Y aquí tenemos. Tenemos la traducción que sigue mal hecha. Se ha ejercitado la opción de compra. Ahora puedes recibir la cuota de traspaso, ¿vale? Cuota de traspaso de Borja Garcés, 8.600.000, ¿vale? No sé cuánto pagaron por la cesión. La verdad es que no lo recuerdo. Bueno, 4 partidos jugados y 2 goles. Bueno, es un jugador que no tiene ningún futuro. Tiene ya 22 años, creo. Y tiene 74 de media. No tenía ningún futuro, ¿vale? Vamos a recibir la cuota de traspaso, ¿vale? Son 8.621.000 euros que nos llevamos y nos ahorramos además el sueldo de este jugador. O parte del sueldo de este jugador. No sé si... Bueno, sí, algo nos hemos ahorrado, eso está claro. Vale, sale ese jugador y en principio pues solo sale ese jugador. Bueno, como veis por aquí hay algunos que tienen opción de compra, otros que no. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Pues ahí estamos. Vale, no hay mucho más que ver, ¿no? No hay mucho más que ver. Tenemos al Hadari que puede salir cedido. Bergwijn está ya en plantilla. Debería, ¿no? Sí, aquí está Bergwijn. Lo tenemos en plantilla. La progresión de este jugador pues va a ser seguir en 84. No tiene pinta de que vaya a subir. Aunque ya sabéis que, bueno, de vez en cuando surge que hay jugadores que desatan el potencial y empiezan a subir muchísimo, ¿no? Esperemos que Bergwijn sea uno de ellos. Y al margen de eso, pues tenemos al Hadari, ¿vale? Tenemos al Hadari por ahí. Y poco más. Aquí, jugadores nuevos.
Bueno, no, porque si no saldría como... Saldría el circulito ese azul que tiene ahora mismo Isaac a la izquierda en los jugadores de aquí arriba. No sale ninguno, así que no hay jugadores nuevos que sean realmente buenos. ¿Qué espacio tenemos? Tenemos 36 jugadores, es decir, espacio para fichar a 4. ¿Esto qué es? Diría que esto no es nada. diría que no es nada. Vale, vamos a mirar porteros. Hablé de Casillas en el episodio anterior, ¿vale? Para ceder al Hadari, ¿vale? Y quedarnos con Iker como tercer portero. No es posible. No es posible. Y no es posible porque Casillas no se ha retirado todavía. Es el único motivo por el que no es posible esta situación, ¿no? Bueno, otra cosa es fichar a Casillas. Siendo el Casillas que es a día de hoy. ¿Vale? Sin que se haya regenerado, ¿no? Sino con el Casillas que tendrá cerca de 40 años. Es una opción, ¿vale? Pero no es la opción que más me convenza. Podemos negociar por Buffon, ¿vale? Buffon ahora mismo está en el Otros. No sé por qué aparece en el Otros, tío. Esto de que los jugadores aparezcan en el Otros, yo creo que es algo que... De cara a PES 2020 tiene que desaparecer. Es que no tiene sentido, tío. ¿Con quién estoy negociando, tío? ¿Estoy negociando con alguien? ¿Tengo que pagar un traspaso porque sí? ¿Porque al juego le apetece? Es que no termino de entender esto del Otros, tío. Mételo en cualquier equipo, tío. Pero no lo metas en el Otros, porque no tiene sentido. Bueno, vamos a negociar por Buffon. Va a ser una negociación dura. Ya lo habéis visto. Y voy a buscar a Casillas. Creo que lo tenemos aquí listo. Iker, sí, efectivamente, Iker está aquí. Tiene 40 años. Se podría fichar a Iker como tercer portero, ¿eh? Yo no veo ningún problema. Bueno, igual sí veo un problema. A ver, mira, estamos en la última temporada. No nos vamos a rayar lo más mínimo. ¿No tiene sentido el precio? No, no tiene ningún sentido. Pero es Iker, tío. Es Iker, vamos a pagar lo que haga falta por Iker. Vamos a meterle... aquí las primas que hagan falta. 38, casi 40 millones por un portero de 40 años. Aquí se nos está yendo un poco de las manos, ¿eh? Aquí se nos está yendo un poco de las manos. No nos vamos a engañar. Esto es lo máximo que podemos conseguir, ¿vale? Un 63%. Esto es lo máximo que podemos conseguir. ¿Vale? Esto es lo máximo que podemos conseguir. El Porto va a aceptar sí o sí porque tiene una cláusula. Ahora bien, Iker con un 63% no sé yo si va a aceptar. Vamos a negociar, ¿vale? Vamos a negociar porque puede ser un fichaje... Puede ser un fichaje para hacer la gracia, más que por otra cosa, ¿eh? ¿Y por qué no intentar traer a Messi? ¿Por qué no intentar traer a este Messi, tío? Vale. Vale. Entiendo. Entiendo. Es que, claro, traer a este Messi... no es posible. Es que traer a Messi no es... No es posible. ¿Qué jugador podríamos meter para intercambiar por Messi? Estoy mirando, ¿vale? Estoy mirando... se me ocurre meter a Ángel Correa. La probabilidad de fichar así tan bajo es que no le interesa una mierda al Barça, ¿no? No, no le interesa una mierda. Vale, pues no vamos a meter a nadie. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Porque no puedo pagar... A ver, con esto conseguimos un 100%, pero esta es la cláusula. Pero no tengo para pagar esa cláusula. Vamos a dejarlo así, ¿vale? A ver qué pasa. Vale, eso en cuanto al Barça. Y en cuanto a Messi, vamos a subirle aquí todo lo que podamos. Se lo voy a tener que poner todo a tope. E incluso así, es prácticamente imposible que Messi venga. Vamos a negociar por Messi. Vamos a negociar por Messi. A ver si hubiese una mínima posibilidad de traer a Messi. Hemos negociado por Messi, hemos negociado por Casillas. Lo del Pepe se ha roto, creo que voy a pasar ya de traerlo. Y nada más, yo creo que vamos a dejar el episodio de hoy por aquí. Creo que ha sido un episodio interesante. Entramos en el mercado. No creo que hagamos muchas operaciones en el mercado, al margen de operaciones así random que hemos intentado en el día de hoy. Y nada más, yo lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.